Fíjese que este es el caso de Yais, una joven madre de familia quien denunció en redes sociales ser víctima de violencia por parte de su pareja. Hoy busca salir tras 9 años de pesadilla. Crear conciencia y no normalizar la violencia de género en todas sus manifestaciones es el objetivo principal del Violentómetro, una guía que permite identificar cuadros de violencia para tomar acciones de manera inmediata. Por medio de esta herramienta, se puede estar atento para detectar y atender este tipo de prácticas ante casos de violencia, por lo cual sirve de apoyo para la sociedad en general, para hombres, mujeres y personas de grupos vulnerables, así como en las instituciones educativas en el ámbito familiar y laboral. Tal es el caso de Jais, una mujer poblana y madre de familia que alzó la voz y denunció este fin de semana a través de redes sociales que ha sido víctima de violencia por parte de su pareja sentimental desde hace 9 años. Aguanté muchísimas cosas de mi expareja, el papá de mi hijo, y el día de hoy por la mañana estuvo a punto de matarme. Él entró a mi habitación en la mañana después de haber tenido una discusión porque le había pegado a mi hijo. Y entró a mi habitación y al pedirme unas llaves, las cuales yo no tengo ni tenía, decidí entrar y empezarme a ofender verbalmente. A través de las redes sociales, la mujer pidió ayuda para que logren detener a su agresor y se haga justicia en este caso, que ya fue tomado por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, bajo la carpeta de investigación 1071-2019-UVFYDG. Cabe constar que mi hijo tiene 6 años de edad y él fue el que pidió ayuda. Porque la verdad, yo creo que si mi hijo no hubiera salido de esa casa a pedir auxilio, yo no estaría aquí contándolo. Hace muchos años, bueno, ya esta relación tiene ya 9 años, entre que nos separábamos y yo regresaba, porque siempre el típico, no, yo voy a cambiar, no te voy a volver a tocar y no va a volver a pasar. En la grabación, la víctima narra cómo su agresor tomó su teléfono celular y lo golpeó en diversas ocasiones hasta destruirlo, para después agredirla física y mentalmente, no importándole que su hijo lo viera. Además, señaló cómo la comenzó a ahorcar, por lo que ella, como pudo, le dijo a su hijo de solo 6 años que corriera a solicitar ayuda. Mi teléfono estaba sobre la cama y así lo dejó. Lo estrelló por completo. Mi hijo y yo estábamos dentro de la habitación y cuando terminó de reventar mi celular en el piso, este se me fue encima y empezó a darme de puñetazos. Tengo un chichón aquí en mi cabeza de este lado. Tengo yo el golpe que ya se me marcó. Tras lo ocurrido, hasta su domicilio arribaron policías para verificar la situación. Hasta el momento se sabe que su agresor tiene 2 denuncias ante la Fiscalía General del Estado por violencia intrafamiliar. De ahí la importancia de visualizar y tener conciencia de las diferentes manifestaciones de violencia que se encuentran en la vida cotidiana y que muchas veces se confunden o se desconocen. Nunca se deben normalizar estos comportamientos y ante una situación similar, lo primero es alzar la voz y denunciar ante la autoridad competente. Hoy soy yo y ahorita puedo contarlo y decirles lo que viví el día de hoy en la mañana. Pero tal vez este video lo hubiera hecho alguien de mi familia o mis amigas o personas que me aprecian, que me quieren, no hubieran ido a marchar en frente de fiscalía para hacerme justicia. Porque sentía que hoy me moría. Thank you.